Mira aquí, ahí han muerto a mi hija, mi esposa. Yo era mi única niña. Tanto que le pedía de una niña. Mire, ¿en qué terminó? 2 años nada más. No disfrutó nada de su vida. Que aquí vivía mi suegro y ella andaba visitando. Yo el viernes vine y yo le dije iba a venir el domingo por usted. Pero nunca pensé, ¿verdad?, que llegara a pasar esto. Sí, pues gracias a Dios. Ha estado conmigo apoyando. No queda de otra, ¿verdad? Porque Dios sabe por qué hay las cosas. Pero sí, voy a llevar a mi esposa y a mi hija para allá. Allá, que queden ellas. 3 años de casado apenas. Nuestra primera hija. Anhelamos por tener más hijos. Todo el sueño se fue en nada. Ahora usted que vinieron, no se ha animado un alma con usted. Okay. ¿Algunos nombres que nos puedas facilitar de los fallecidos? Nombres sí no estoy muy seguro, pero... ¿Solo sabes que los apellidos de la familia son? Alejandro. Son siete, sí. Roque, ¿qué me dijiste que era la familia? Roque, no, solo Roque, no sé. ¿Cuál es tu nombre? Marlon. Gracias. Pero mira que estamos aquí con el señor. Ya le voy a sacar la moto. Ya le voy a sacarla. Sacarla. Ahora tiene que estar para que la bueno, si ustedes se dan cuenta, este es un desastre que nunca. Nunca antes visto en este municipio de San Juan del Río Coco, donde ha pasado una tormenta bastante grande, donde ustedes estarán viendo cómo dejó la parte aquí de la carretera. De la mañana se reporta el desbordamiento eminente de lo que es el río Umuya. Podemos observar aquí, pues, río de Luna está totalmente inundado. Allá al fondo, pues, ya el río ha superado lo que es el nivel y ya está en la carretera. Aquí al costado, pues, también podemos observar de que el río, pues, ya se desplayó por completo. Thank you.
Este es el lado que conduce hacia San Pedro Sula, el bulevar que está debajo de mí. Y aquí estamos en el puente aéreo nosotros del aeropuerto. Y aquí va para San Pedro Sula, pero está tapada la calle completamente. Igual, o sea, aquel caserío abajo ya está inundado todo y ahí no hay salida para ambos lados. Ya la calle ya la llevó. Igual al otro lado, mira, vea el mar que hay, vea al otro lado, toda esa agua del río se salió. Tapó absolutamente todo lo que es la pista que conduce hacia... Podamos ver la pérdida para Juan Guillermo. Aquí están las pérdidas del cafetal, la cara de Don Guillermo Elster. Todo esto es producto del huracán Iota, que está provocando deslaves de terreno acá en el sector de la Lana Río. ¿Qué hablan, payón? Yo chiquito, yo que me tomo la mina. Como se le plazó, ¿verdad? ¿Vos crees que la maldita dinero se va a quedar allí? Oigan, viene más arriba ahí. No, es que es por el zanjón, que el zanjón está jalando agua ahí. ¡Más arriba! ¡Cayó, mira! Mira, que se ríen, es para que corran, ¿eh? Vamos, vaya. Mira, el café cargadito. Mira, madre, que se sigue viniendo.